Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy voy a estar hablando de una planta que se llama quelite cenizo. Yo ya había hablado acerca de esta planta en un video anterior, pero bueno, como lo prometido es deuda, les traigo el video de quinoa. Su nombre científico es Quenopodium quinoa, pero es mejor conocida como quinoa silvestre. Es una hierba perteneciente a la subfamilia Quenopodiidae de las amarantáceas. Y bueno, amigos, es una planta nativa de los Andes de Bolivia, Chile y Perú. Y bueno, amigos, otro dato curioso es que esta planta en tiempos antiguos la podías encontrar en el supermercado como un quelite de trigo, que así se le decía. Supuestamente dicen o decían las marchantas que esta planta, al salir en medio de del trigo, le daba ese color como grisesazo, azuladito. Y como ustedes ya saben, la diferencia es que entre un guasóncle, el tono es un verde bandera y este quelite es como más clarito. Y bueno, amigos, acompáñenme. Vamos con una de mis plantas ya maduras de quinoa, que ya está en floración. Y de este lado tenemos unos parientes que son las amarantáceas, y me encantan su textura. Como pueden observar, miren qué hermosas se ven. Y próximamente el video de las amarantáceas. Técnicamente se trata de una semilla, pero se reconoce y se clasifica como un grano integral. Encuentro a un lado de mi planta de quinoa, y bueno, amigos, lo que nosotros podemos elaborar con esta increíble planta es que podemos coger todas las hojas y hacemos un mix de hojas para nuestras ensaladas. Lo que podemos hacer con las semillas, debemos esperar a que alcance la maduración para poder recolectar, cosechar las semillas, enjuagarlas, tostarlas, molerlas y hacer la elaboración de nuestras tortillas de quinoa. Lo que también nosotros podemos hacer es cortar como así estas partecitas y unirlas y hacerlas con queso, capearlas y al sartén como un guasoncle, porque en sí es una planta de guasoncle, solo que como les comentaba, el colorcito es más clarito. Y bueno, amigos, voy a hacer la prueba para que ustedes no digan que no lo hice. Voy a coger una hojita y delicioso. Yo los invito a que prueben esta increíble planta porque, a comparación de otras plantas, esta no tiene el sabor fuerte ni desagradable. ¡Wow! Me encantó. Y bueno, amigos, si te ha gustado mi video, te pido que por favor me regales un like, compartas y te suscribas. Gracias, bye.